Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Comienza el tiempo de información en los medios municipales de comunicación de Villafranca de los Barros. Hoy, en este jueves, día 13 de noviembre, las noticias pasan por los siguientes titulares. El círculo de Podemos en Villafranca comienza su proceso constituyente. Izquierda Unida duda de la rentabilidad del regadío en Tierra de Barros y pide que se regule el rebusco. La Asociación Regional en Defensa de lo Público reclama que la práctica del rebusco continúe como hasta la fecha. La Asociación de Vecinos de la Barriada del Pilar elegirá el próximo 22 de noviembre a su presidente. Mañana, jornada informativa sobre el Alzheimer y otras demencias. La Galería de Arte Sala Taller Marinieves Martín inaugurará el 22 de noviembre la exposición 10 años creando arte en la Sala Taller. Daremos un repaso a los encuentros en deportivos del fin de semana, entre los que destaca el comienzo del torneo Diputación de Baloncesto. Varios representantes de Podemos en Villafranca ofrecieron ayer una rueda de prensa para dar a conocer el proceso que se seguirá para la constitución de los círculos a nivel local y a nivel regional. En primer lugar, se constituirán los círculos locales. Desde el 16 de noviembre está abierto el plazo para la presentación de candidaturas a las secretarías generales y a los consejos ciudadanos. El proceso finalizará el 2 de enero con la proclamación de los candidatos. Después comenzará el proceso a nivel regional a partir del 7 de enero y en esta ocasión será el 14 de febrero cuando se proclame el candidato regional. Las votaciones se realizarán a través de la página web de Podemos del 26 al 30 de diciembre a nivel local y del 9 de febrero al 13 a nivel autonómico. El representante de Podemos, Gabriel Sánchez Suero, explicaba que en Villafranca cualquier persona podrá presentar candidatura presentando un proyecto político. La candidatura ganadora decidirá si se concurre a las elecciones municipales con otras siglas. A las locales lo que proponen desde Madrid es que se hagan bien candidaturas individuales que se apoyarán desde Podemos y se le dan sus medios desde Podemos o bien asociación de electores. En Villafranca todavía no está constituido el círculo. Digamos que los equipos de trabajo que van a constituir ese círculo tendrán que presentar su alternativa a las locales, si es que creen conveniente ir a las locales, o si resulta que alguien presenta una candidatura que cree conveniente, que no hay que ir a las locales, y esa candidatura es la que resulta más votada, pues no se irá a las locales. Cada grupo de trabajo va a presentar su proyecto con una persona al cargo en la Secretaría General y 7 personas más en el Comité Ciudadano, si como creemos llegamos a 100 inscritos antes de que empiece lo que es el proceso. Luego cada grupo lleva, el grupo en el que estamos trabajando, concretamente nosotros, sí que tiene una alternativa, que seguramente habréis oído hablar de ella, que es Cambiemos, que es una alternativa que está dentro de nuestro grupo de trabajo. Si es nuestro grupo el que sale elegido, pues Cambiemos irá como una alternativa paralela a Podemos, que sí que es verdad que vamos un poco pillado, porque claro, estamos hablando de que hay que mucho trabajo que hacer, hay que presentar un programa, hay que presentar unas listas, hay que hacer mucho trabajo. Hasta ahora no estamos ni siquiera, a nivel económico no tenemos nada. Tampoco creemos que sea básico el tener un nivel económico, pero sí que hay que hacer mucho trabajo, hay que presentar una candidatura, hay que hacer un documento político, que sí que es verdad que estamos barajando la opción de unirnos a un gran círculo, a nivel Extremadura, para presentar un proyecto local en todos los municipios común, que sea común, claro, común, lo que es la estructura. Luego cada pueblo tendrá unas necesidades. Macarena Llanos hacía un llamamiento a los ciudadanos para que sepan distinguir las medidas electorales que los actuales políticos van a hacer a partir de ahora para poder ganar las elecciones, como dijo, por ejemplo, el regadío o los planes de empleo que van a poner en marcha o subirse al tren de la transparencia, señalaba, y en este sentido pedía explicaciones sobre algunas gestiones municipales. Por ejemplo, queremos saber cómo se gestiona el plan experiencia. ¿Cómo se gestiona también los planes que vienen para parado de larga duración? ¿Cómo se gestiona también el plan de fomento del empleo agrario? Por lo tanto, el equipo de gobierno debe gestionar bien estos fondos y adecuarlos a las circunstancias de la población.
También queremos transparencia en la cantidad de dinero que se ha obtenido en las ventas de parcelas patrimonios del municipio. También en el plan Revitaliza, es decir, se ha destinado más de 1 millón de euros para el empleo, pero queremos saber cómo se ha gestionado, es decir, cómo se ha contratado, qué tipo de contrato y en qué condiciones. También queremos explicaciones de cómo se gestionó la remodelación del matadero municipal, también sobre la Casa del Folclore. La ciudadanía lo que está reclamando es un nuevo paradigma, un cambio en el paradigma, un cambio en el sistema político, que los ciudadanos, adquieran un papel más relevante y de decisión en la toma de decisiones que lleven a cabo nuestros representantes políticos. Podemos defendía también el rebusco y criticaba la inversión en la rehabilitación de la Almazara. Hoy jueves a las 7:30 celebrarán en los altos del bar La Cibeles una asamblea para presentar el círculo de Podemos. El coordinador regional de Izquierda Unida, Pedro Escobar, estuvo ayer en nuestra localidad y junto a algunos miembros de Izquierda Unida de Villafranca visitaba algunos campos de la zona y atendía a los medios de comunicación para hablar de dos temas fundamentales, el regadío y el rebusco. En cuanto al regadío, Escobar mostraba su preocupación porque se pueda estar vendiendo humo, ya que el regadío por bombeo, dijo, es muy costoso energéticamente y se puede dar el caso de que no sea rentable económicamente. Así lo ha planteado, como decimos, a la asamblea en el día de hoy. Nosotros tenemos preocupación de que se esté vendiendo mucho humo y se estén vendiendo muchas esperanzas, que se va a crear no sé cuánta riqueza, no sé cuántos miles de empleos en la zona de Barro, pero hay que recordar que todo el regadío no es por gravedad, sino por bombeo. El regar por bombeo supone un gasto importante en energía, con lo cual, al cabo de un tiempo, y además, viendo la evolución que tienen los precios de la energía, puede ser que lo que en principio parecía una cosa estupenda, al final sea inviable. Por lo tanto, nos parece que hay que enfriar el tema, hay que ser muy riguroso a la hora de dar, digamos, el coste por hectárea que tiene eso, no sea que dentro de X años, pues entonces resulta que todo ese regadío que se iba a poner se convierte en pastizales o se convierte en cultivos de secano, de almendros o de olivos, digamos, que pueden sobrevivir sin el riego. Ya hay zonas de la provincia de Cáceres que en su momento ocurrió lo que está ocurriendo aquí. Una gran esperanza en la zona de Valdesalor porque se van a poner en regadío muchas hectáreas. Ahora, la triste realidad es que muchas de esas hectáreas que se iban a poner en regadío y que iban a producir muchísimo son pastizales. En cuanto al rebusco, decía Pedro Escobar que podría afirmar que se está intentando acabar con él e incidía en la necesidad de que se regule llegando a un acuerdo entre las distintas administraciones. Bien, creo que el rebusco es una realidad, una tradición que hay en muchos pueblos de Extremadura, especialmente en la comarca de Barro, unida a la uva y a la aceituna, y esa realidad existe desde hace decenas de años, y es una ayuda económica muy importante para las familias que cuando esperan a la temporada y eso les permite, digamos, sanear su economía. ¿Qué está ocurriendo? Que con efecto de la crisis y por otras causas, pues entonces están intentando controlar o reducir, yo diría incluso que puede ser que se esté intentando acabar con el rebusco. Eso no va a ocurrir. Por mucho que se aumente la vigilancia, por mucho que se aumente las sanciones y por muy difícil que se haga. Por lo tanto, creemos que la solución para el rebusco no es la vigilancia ni la represión, es la regulación. Tiene que haber calendario, tiene que haber registro de los puntos de acopio, tiene que haber registro incluso en esos puntos de acopio de quién entrega qué producto y de dónde lo ha recogido. Y si todo eso se regula, digamos, la gente podrá salir a rebuscar con tranquilidad sin sentirse, digamos, con el miedo de caer en una sanción o de ser perseguido por la Guardia Civil, etcétera, etcétera. Eso de que la Guardia Civil perseguía a los que recogíamos bellotas en el campo, esos son otros tiempos que no queremos de ninguna manera que vuelvan para Extremadura. Queremos que la regulación del rebusco incluye hacer unos calendarios, marcar los territorios, porque no se recoge la vendimia no simultánea en todos los municipios, habrá que regularlo por comarcas o por municipios. Tiene que haber contacto entre la delegación del gobierno y los ayuntamientos, porque un bando del ayuntamiento no sirve para nada. Solo dice que ha terminado la recogida de la cosecha o no, pero no autoriza hacer el rebusco ni le garantiza a un punto de acopio que lo pueda hacer con. Tiene que haber entente, tiene que haber comunicación entre los ayuntamientos, sean del color político que sean, y la delegación del gobierno, sea del color político que sea. Hace falta que se reúnan varias instancias, varias administraciones, la local, la autonómica y la central, para regular lo que es una actividad que existe desde siempre, que por mucho que la prohíban va a seguir, lo único que van a hacer es que todos estemos, digamos, peleándonos con la Guardia Civil y asumiendo unos riesgos de sanciones, de persecución, que nadie quiere. La gente quiere que cuando llegue el rebusco pueda salir al campo a recoger lo que te encuentres. Y pongo un ejemplo. En los territorios que no están declarados cotos de caza, cuando se levanta la veda,
los propietarios no pueden impedir que se cace, sea un terreno libre. Pues cuando se acaba la cosecha y se dice que ha llegado la hora, ni siquiera los propietarios pueden impedir que se haga el rebusco. Quienes también hablaron acerca del rebusco fueron los miembros de la Asociación Regional en Defensa de lo Público, que junto a los campamentos de Dignidad convocaron una concentración en la tarde de ayer en nuestra localidad, en la avenida del Cantón de Guichén, con el fin de reclamar planes de empleo, salarios dignos, el pago de la renta básica y el derecho a los rebuscos. De este último tema nos hablaba José Martínez, representante de la asociación, quien afirmaba que desde la asociación no llegan a entender el motivo de la supresión del rebusco. Afirmaba que de 12 a 18 millones de euros se quedan en el campo si el rebusco no se produce, y esa es una cuantía mayor que la que proporcionan el cheque de emergencia social o la renta básica. Se trata de una lucha de clases, aseguraba, pues quieren, pues quienes, dijo, van a rebusco solo buscan trabajar dignamente, y la gran mayoría lo hace de manera legal, seria y honrada. Y estamos reivindicando planes de empleo al Gobierno de Extremadura, que se ponga en marcha la renta básica ya, y sobre todo estamos reivindicando el derecho al rebusco. El derecho al rebusco, que han quitado el rebusco, que no lo entendemos de ninguna de las maneras, porque resulta que se han quedado 18 millones, entre 12 y 18 millones de euros en el campo, que es mucho más que el cheque de emergencia social, que contribuye mucho a lo que es la renta básica. O sea, es más dinero incluso que lo que se ha pagado hasta ahora por la renta básica, y no entendemos. Lo único que entendemos es que esto es una lucha de clases, que tenemos la fea costumbre de comer todos los días tres veces, y que la gente cuando va a rebusco, pues saca para comer, y si no va a rebusco, pues tiene que ir a trabajar el destajo a 3 euros el esportón, 2 euros el esportón, y a recoger los sarmientos y a podar las viñas a destajo, a 10 euros recogida de sarmiento por faneca de tierra, recogida de sarmiento de viña, y a 20 euros recogida de quemado. Que el que se coja una faneca recogida de quemado es mucho más que un jornal. Y un jornal vale 39 euros y lo que se le pagan son a 20 euros. Entonces esto no es ni más ni menos que una lucha de clases. Es una reivindicación histórica que los trabajadores de Tierra de Barro han hecho históricamente. ¿Quién no ha ido a rebusco alguna vez? Estudiantes, pensionistas, que pueden, todo el mundo, que ha sido unos ingresos extras para todo el mundo, y que es un dinero que entra en el mercado, que no entendemos. Que de alguna forma se puede regular, pues vale, pero vamos a sentarnos en toda una mesa, hablamos del tema y lo negociamos. Y seguimos hablando en este caso de regadío, porque como ya les contábamos en los últimos días, el concejal de Agricultura ha convocado para el próximo lunes, día 17 de noviembre, una reunión que se celebrará en el Salón de Plenos del Ayuntamiento, y a la que hace un llamamiento a todos los agricultores que estén interesados en asistir. La temática será, una vez más, el anteproyecto de regadío, y el objetivo es la preparación de las alegaciones a presentar desde Villafranca a este anteproyecto. La Asociación de Vecinos de la Barriada del Pilar vuelve este año a elegir presidente. En primer lugar, a las 7 de la tarde, en primera convocatoria, y a las 7 y cuarto, en segunda, se celebrará una asamblea ordinaria en el centro parroquial de la calle Hornachos. A continuación, se celebrará una asamblea general extraordinaria con un único punto en el orden del día, la elección de presidente. Las candidaturas se presentarán en el buzón de la sede. El actual presidente de la barriada, José Matamoros, ha declarado a nuestros medios que aún no ha decidido si volverá a presentarse o no a la reelección. Y según nos hace saber la Confederación de Asociaciones de Vecinos de Extremadura, mediante una nota de prensa, esta confederación continúa manteniendo reuniones con los líderes de diversos partidos políticos extremeños, aunque afirman solo han conseguido reunirse con los que actualmente se encuentran en la oposición, puesto que el presidente del gobierno extremeño sigue sin recibirles. En esta ocasión, una delegación de CABE se mantuvo en el día de ayer una reunión con parlamentarios del PREXCRE, con el portavoz del grupo a la cabeza, Damián Beneito, en dependencias de la Asamblea de Extremadura. En la misma, la delegación de CABE expuso pormenorizadamente su situación actual y presentó a los representantes del regionalismo extremeño una serie de propuestas a fin de que puedan ser consideradas de cara a la elaboración de su programa electoral para las próximas elecciones autonómicas, tal y como ya hicieron no hace mucho con el Partido Socialista. Afirman desde la Confederación
Federación de Asociaciones de Vecinos, que a pesar de que al inicio del encuentro observaron ciertas reticencias, tras debatir pormenorizadamente cada punto, los regionalistas defendieron que la actual situación por la que atraviesa esta confederación es difícilmente sostenible y que debe ser corregida mediante la redacción de una ley de participación ciudadana que dé entidad y contenido al movimiento vecinal. Y no olviden que este año Villafranca de los Barros volverá a celebrar el Día del Donante. Lo hará, como siempre, con una cena de convivencia que en esta ocasión se va a celebrar en la Gran Familia el próximo día 22 de noviembre. Las invitaciones ya están a la venta en la farmacia de Marta Buigas Aguilera a un precio de 25 euros. Como siempre, el acto consistirá en la entrega de las distinciones y la cena, en la que se sortearán casi 200 regalos. Y una semana después de la celebración del Día del Donante llegará a nuestra localidad el Banco de Sangre de Badajoz para la realización de nuevas extracciones, que serán los días 26, 27, 28 y 29 de noviembre. Como siempre, las donaciones se realizarán en el centro de salud con un horario de 5:30 a 9:30 de la noche. Y les recordamos que durante toda la jornada de mañana, en horario desde las 9 y hasta las 2, la Casa de la Cultura va a acoger una jornada informativa sobre la enfermedad de Alzheimer y otras demencias que organiza el Ayuntamiento de Villafranca en colaboración con el Taller de Atención Sociosanitaria a Personas a Domicilio, el Aprendiz Valdequemao 4. El objetivo que persigue el Ayuntamiento con la realización de esta jornada es ofrecer información a familiares, cuidadores y profesionales. La jornada contará con la colaboración de expertos y trabajadores de AFAES y Aprendices, y también la directora del Centro de la Coronada y del Centro Juan Carlos Rodríguez Ibarra, y los testimonios de familiares de enfermos, además de las ponencias. Habrá también una mesa redonda. Las inscripciones pueden realizarse aún en la Universidad Popular. Y el próximo sábado, día 22 de noviembre, a las 6:30 de la tarde, en la sala taller Marinieves Martín, se va a inaugurar una exposición retrospectiva que incluye una selección de obras realizadas por ella misma en los últimos 10 años, además de otros trabajos inéditos que hasta el momento no han sido expuestos al público. La exposición lleva por título 10 años creando arte en la sala taller y, según afirman desde la galería a través de su página web, Marinieves pretende con ella compartir una aproximación a sus últimas tendencias artísticas, a sus actuales cuadros, a su más reciente producción pictórica realizada entre los años 2004 a 2014, al albor de la existencia de la sala taller de su galería de arte. Por otro lado, también se presentará ese mismo día un libro catálogo realizado por María Salud Galán y Mario Soler, en el que se recogen en más de 100 páginas las obras y series más importantes creadas por Marinieves en esta década. Entramos en el apartado deportivo. El espectáculo del balonmano de primera división volverá de nuevo a Villafranca este fin de semana, ya que el próximo sábado el Club Balonmano Villafranca jugará la jornada número 8 de esta liga en el pabellón Extremadura. Será a partir de las 6:30 de la tarde y frente al Balonmano Aguilar Aceitunas Torrent. Comenzará este fin de semana el torneo Diputación de Baloncesto. Como ya les hemos contado, dos equipos de nuestra localidad lo disputarán un año más, el Club Balonmano Villafranca y los antiguos alumnos del Colegio San José. Pues bien, el Club Balonmano Villafranca comenzará la liga jugando fuera de casa con el Monesterio y los antiguos alumnos jugarán en su campo el sábado a las 6 de la tarde frente al Fuente de Cantos. La SP Villafranca jugará también en casa con el equipo de Rena, un encuentro que comenzará el domingo a las 4:30 de la tarde. Y en cuanto a la Liga Local de Fútbol Sala, la tabla clasificatoria sigue encabezada por Metales Guerreros con 15 puntos, igualados con Subclima Rotulaciones Extremeñas con los mismos puntos. Los resultados de la pasada jornada fueron los siguientes: Café Bar El Fogón 7, Viajes José Antonio 2, Rotulaciones Subclima
últimas. Rotulaciones Extremeñas 3, Deportes Winner Spar 1, Café Bar Los Murales 3, Metales Guerrero 1 y Los Tomateros 9, Miguel Andrés 1. La jornada número 7 se jugará entre el sábado día 15 y el domingo 16 con los siguientes horarios. El sábado comenzarán a las 3:45 enfrentándose Miguel Andrés con Café Bar Los Murales. A las 4:30 Los Tomateros con Bar Café Bar El Fogón y a las 8:30 Viajes José Antonio Jeropul. El domingo a las 12 del mediodía jugará Deportes Winner Spar con Metales Guerrero. Vamos finalizando y, como siempre, antes de marcharnos hablamos de las previsiones meteorológicas, que siguen hablándonos de lluvias de cara al día de hoy, de mañana y también al fin de semana. Para hoy hay un 100% de posibilidades de que caiga agua en Villafranca. Las temperaturas siguen siendo templadas, con unos 20 grados de máximas y 12 de mínimas, pero irán bajando en los próximos días. Para mañana sigue alto es el porcentaje de lluvias, en un 90%. Como decimos, bajan las temperaturas, esperan unos 16 grados de máximas y 10 de mínimas. Para el sábado y para el domingo el porcentaje de posibilidades de lluvia también es alto, entre un 75 y un 85%, y siguen bajando las temperaturas, esperan máximas de 15 y mínimas de 9. Y bien, así de esta manera finalizamos hoy nuestro tiempo de información. Saludos desde los medios municipales de comunicación. Que pasen una muy buena tarde y hasta mañana.